Hola, en primer lugar, gracias por permitirme entrar en tu casa y enseñarte a educar a tu colega peludo. Hace 40 años que me dedico a la modificación del comportamiento canino, pero esta es la primera vez que empleo un medio audiovisual. Espero de todo corazón que te sea útil. El método que he desarrollado está alejado tanto de la violencia que aturde y bloquea el aprendizaje, como de la sensiblería, que soborna pero no controla. Ambos extremos son engendrados por la visceralidad y las hormonas no piensan. Me baso en incomodar las reacciones que no queremos que se repitan y en gratificar las opciones que consideramos aceptables. De esta manera, las desavenencias desaparecen de inmediato y las medidas utilizadas para conseguirlo. Hola, muchas gracias por venir. Mira, pues hace 4 meses que tenemos a Juan, lo adoptamos de la perrera municipal y hace un tiempo que notamos que su comportamiento iba empeorando un poco. Lo consultamos con nuestro veterinario habitual y nos recomendaron ponernos en contacto contigo. Bien, antes de pasar a hacer los ejercicios, vamos a ver los arreos que necesitaremos. El más importante es un collar. Este es un collar típico del único tipo que se puede dejar puesto al perro todo el día, si es que necesitas dejárselo puesto todo el día. De tejido puede ser de cuero, este es de zafado rápido, podría tener una hebilla. Y es un collar que difícilmente permitirá enseñar. Bien, si decides enseñar a tu perro a caminar al lado, los dos tendréis una serie de ventajas. Por un lado, no irás a trompicones por la calle, con lo cual te resultará más agradable, con lo cual lo sacarás más, con lo cual estará más descansado dentro de casa. Y él, además de hacer ejercicio, tendrá la posibilidad de un nivel de estimulación variada que también necesita. Todo el mundo sabe que el perro necesita ejercicio, pero tiene una cosa parecida a nosotros. No es un especialista. Un búho, si vuela, se aparea, come, duerme, etcétera, etcétera, ya tiene todas las casillas llenas. Pero el perro no. Nosotros somos oportunistas, lo aprovechamos todo. Entonces tenemos, por así decirlo, un cerebro, una parte del cerebro. Bien, ahora que empieza a caminar al lado, bastante bien, sin distracciones, vamos a enseñarle a sentarse. ¿Por qué? Porque así tendremos más puntos nosotros. Estará más anclado cuando nos paramos y además nos permitirá empezar a organizar un ritual de liberación. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como las órdenes se tienen que obedecer hasta nueva orden, si yo le pongo en orden, tengo que ser yo quien, o tú, quien lo libere. Lo vamos a hacer pasándolo por el siéntate, porque el mensaje de esta liberación, de este haz lo que quieras, será mucho más contrastado si lo inmovilizamos y luego le demostramos que puede hacer lo que le parezca. ¿Okay? Vamos a ver cómo va. Entonces, sería en caso normal un poco precipitado, después de haberle empezado a enseñar a caminar al lado y luego a sentarse, pasarle al suelo. Pero te voy a anticipar la forma de hacerlo. Te estarás preguntando, ¿y por qué no le he enseñado a ir al lado con premios? Bueno, quizás no lo estés preguntando por lo que hablamos en la primera visita. Pero además, ya has probado con premios para que anduviera al lado, para que se sentara. Y viste que en su caso no funcionaba. Si hubiera funcionado,
no habríamos pasado al uso del collar. Entonces, pasa lo mismo con el tumbado. ¿Te ha costado enseñarle a tumbar? Bien, ahora llega el momento mágico que tenemos que construir, porque no va a aparecer porque sí. Para ello necesitamos su collar, inicialmente la correa, una cuerda. Este tipo de cuerda es buenísima, es un multitrenzado de algodón, de un grosor algo menor que un cigarrillo, y aquí hay 4 metros. 4 metros por motivos de la filmación, pero puede ser de 5, de 8, de 10, la longitud que se quiera. Depende de la rapidez de vuestro perro y de vuestros reflejos. Ya tenemos la cuerda. Y necesitamos un proyectil. Esta es una cadena de váter que nunca ha estado en un váter, ha estado en una ferretería nada más. De los de antes. Ahora vamos a enseñar una orden que será muy útil. Esa orden es atrás y va a significar aléjate de quien te lo diga. La podemos utilizar, por ejemplo, para que entre un invitado y el animalito no le salte. Podemos hacerlo para salir nosotros por la puerta de casa y que no haya un forcejeo en el umbral. Podemos utilizarlo para que no se acerque a la comida que hay en la mesita. Hay muchas aplicaciones. La forma de hacerla es la siguiente. Voy a provocarlo para que se acerque, estando yo preparado y él evidentemente no. En el momento de empezar a saltar, primero voy a lanzar este proyectil. Bien, ahora se trata de enseñarle a ir a su sitio, que será un ejercicio que os permitirá cierta comodidad para la hora del aperitivo, de la visita que no le gusten mucho los perros, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar desde el mismo punto siempre, para ser previsibles, hacer el mismo recorrido y cuando llegue a su cama presionar la correa con el pie para que se tumbe. En el momento de tumbarse, le voy a dar un premio y voy a repetir unas veces más la orden a tu sitio, luego darle un segundo premio, más repeticiones y al final la libertad. ¿Por qué? Porque primero quiero que llegue a su cama y que se tumbe y en ese momento voy a potenciar la reacción dándole un premio. Luego querré que espere.